Hola, ¿cómo estáis? Soy Trufaul. Bienvenidos de nuevo a este paseo, este dinámico paseo por el Salón de Dubai de 2019. En las imágenes, pues nada, un precioso Sikorsky UH-60M Blackout de la UAE. Bueno, un aparato con un precio superior a 45 millones de dólares y que está armado hasta los dientes con 14 cohetes Hydra de 70 milímetros y dos miniguns M134 de 7,92 milímetros. Como os he dicho, pertenece a la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos. El Sikorsky UH-60 Black Hawk es un helicóptero utilitario de carga media bimotor con rotor de cuatro palas, fabricado por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft y de tamaño medio-grande. Sikorsky Aircraft presentó el diseño de este Sikorsky S-70 para la competición UTAS, siglas en inglés de Utility Tactical Transport Aircraft System, organizada por el ejército de los United States en 1972, el año en que yo nací, para un helicóptero utilitario de transporte táctico, y el ejército designó este prototipo como YUH-60A. Y después de competir contra la Boeing con el Bertolt YUH-61, fue este elegido como ganador del programa en 1976. El UH-60A, que no es el caso porque este es el M, es el último grito de este bichete, pues nada, empezó a dar servicio en el ejército de los United States en 1978 para reemplazar los vetustos UH-1 Urokois como helicóptero de transporte táctico. Y nos vamos al aire para oír un poquito las evoluciones de este aparato que tenéis delante, que no es nada más que un Rafale. Aterrizando la demostración del Rafale, realmente hoy estaba haciendo muchísimo más ruido que los anteriores días, seguramente por la densidad del aire o si no, alguien que me lo aclare. Yo creo que para nuestro nuevo protagonista no hace falta presentación. Es el modelo más avanzado del Apache, es el AH-64D. Está equipado con una serie de sensores y sistemas de armas muy mejorados. La mejora importante sobre la variante A es el Radamo AN-APG-78 Longbow, arco largo en inglés, instalado sobre el eje del rotor principal, y lo cual aloja un sistema de adquisición de objetivos por radar, de control de tiro o FCR de frecuencia extremadamente alta, así como el RFI, siglas de Radar Frequency Interferometer. La posición elevada del radar permite la detección de objetivos y el guiado de misiles hacia esos objetivos, incluso cuando el propio helicóptero está oculto por un obstáculo, por ejemplo, el terreno, árboles o edificios. Además, un radiomódem integrado en el conjunto de sensores permite a la H-64D compartir información de los objetivos con otros mismos aparatos del mismo tipo que no tenga la línea de visión con el objetivo. De esta manera, un grupo de apaches puede encargarse de múltiples objetivos, pero usando únicamente el radar de control de tiro de uno de ellos. El Apache incluye todas las mejoras y actualizaciones del modelo Longbow, con la excepción del radar de control de tiro, son igualmente designados como AH-64D Longbows. El Radamo puede retirarse y es intercambiable entre helicópteros. Si hablamos un poco de lo que es la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos, recibió un total de 30 de estos aparatos. Bueno, era la versión A,
en los años 91 y 94 y en mayo del 2008 empezaron los trabajos de un plan de refabricación y modernización de estos 30 AH-64A para actualizarlos a la versión actual AH-64 de Longbow. Estas actualizaciones están planificadas para que hubieran terminado ya hace ya bastantes años, por lo que ahora ya, como podéis ver, el resultado es realmente brutal. Las mejoras del bloque 3, programada para después de 2008, incluían el incremento de la digitalización, el sistema de radiotécnica conjunta, motores, sistemas de transmisión reforzados, capacidad para controlar vehículos aéreos no tripulados o UAP, un nuevo compuesto de las palas del motor y actualizaciones del tren de aterrizaje, muy importante, y al igual que unas nuevas palas que completaron las pruebas de vuelo con éxito en mayo de 2004. Estas incrementaron la velocidad de crucero, el ratio de ascenso y la capacidad de carga del propio bicharraco. El contrato para el sistema de desarrollo y demostración, o SDD, System Development and Demonstration, del bloque 3 fue concedido a la Boeing en junio de 2005. Y os dejo viendo un poco lo que estáis viendo, porque yo me quedé sin palabras. No era el primer que veía, pero sí es el primer que veía desde tan, tan y tan cerca. Y bueno, los cohetes no me atraían nada, pero sí los Hellfire. Yo pensaba que eran más grandes incluso, y no. Unos 50 kilos de peso, y aquí debajo pues veis el cañón. Otra de las características que tiene esta preciosidad. Y aquí ya tenéis al legendario Bell 407GX, también un aparato que a la postre pues pues parece de transporte, pero que transformado relativamente fácil en algo militar, pues ya lo podéis ver aquí armado con los misiles Hydra de 70 milímetros y las minigun que lleva al lado. Una potencia de fuego nada desdeñable para un aparato que nació como uso civil. Porque el 4 de marzo de 2013, Bell revelaría una nueva versión armada del Bell 407GX, denominada 407GT. Incorporaba en la cabina el Garmin G1000 HTM para proporcionar fácilmente información de vuelo, cómo no, incluir pues cámaras infrarrojas, armamento variado, como podéis ver en las imágenes, y equipo para realizar diferentes tipos de misiones, tales como transporte armado, búsqueda y rescate, reconocimiento y, por supuesto, evacuación médica. La versión GT usa el soporte de armas universal o UWP, derivado del Bell OH-58 Kiowa, para llevar diferentes tipos de armas, incluyendo, como podéis ver en la imagen, pues eso, ametralladoras, cohetes y, como no, misiles anti-blindaje. Si os fijáis, no es un aparato que tenga nada que ver con el Apache, pero ojo, que la potencia de fuego no es nada desdeñable. Y como podéis ver, pues esta exposición es una amalgama de muchos aparatos, tanto de uso militar como de uso civil. Algunos pueden ser, como hemos visto en el anterior caso del último helicóptero, pues upgradeados a la versión militar. Pero os quiero hablar de este aparato que viene ahora, del Mirage 2000 versión 9. Mirage, que en francés quiere decir espejismo, un cazarreacción de cuarta generación, polivalente y de un solo motor, fabricado por la compañía francesa Dassault Aviation. Bueno, el caso de las Fuerzas Aéreas de Emiratos Árabes cuenta actualmente con 59 de estos bicharracos en versiones monoplaza, 22 un total, 8 monoplazas de reconocimiento y 6 biplazas. Esta versión sería el equivalente del Dassault Rafale en la versión, digamos, del Mirage 2000. O sea, es prácticamente lo mismo, lo único que con un solo motor, y es un desarrollo del Mirage 2000 versión 5. Los dos primeros Mirage 2000 fueron modernizados en Istres, Francia, como prototipos de los trabajos para validar los procesos, y el resto fueron en la base aérea de Al Dhafra, a 30 kilómetros al sur de Abu Dhabi. Y aquí tenéis, yo diría que la joya de la corona absoluta de esta feria, digamos, para los señores de la UAE, el precioso e inigualable F-16,
Y hablaros un poquito ahora de este precioso aparato, que no es otro que el F-16 EF Block 60 Desert Falcon, que sin lugar a dudas, pues es el principal caza de combate de Emiratos Árabes Unidos. Esto que vemos ahora, os hablo dentro de un momentito. Basado en el F-16T o D, está modernizado con tanques de combustible conformables o CFT, un radar mejorado y nueva aviónica. Esta variante ha sido vendida únicamente a los Emiratos Árabes Unidos. Está motorizado con un General Electric F-110GE-132 y que es un desarrollo del modelo 129 y que ofrece un empuje realmente bestial de 32.500 libras. La mayor diferencia respecto a otros tipos, es el montaje del radar de Northrop Grumman AN-APG-80 Active Electronical Scannery Array o AESA. El Block 60 permite transportar todo tipo de armamento compatible con las aeronaves del Block 50 o 52, así como el ASRAM y el AGM-84E Standoff Land Attack Missile o SLAM. Los TFT ofrecen 2050 litros de queroseno adicionales, lo que se traduce en un radio de acción mucho mayor. Esto también ofrece el beneficio añadido de liberar los puntos de anclaje de depósitos de combustible externos para poder montar más armamento. Y aquí podéis ver el culete de nuevo de este precioso, de uno de mis aviones preferidos, que es el Mirage 2000 de toda la vida. Miles de fotos se han hecho. Aquí falta el aparato ruso, falta el Jack aquí, ¿eh? Me cago en la leche, porque estaba volando, señores, estaba volando. Y bueno, y os podría contar muchísimas más cosas del Block 60 de Desert Falcon, que sin lugar a dudas es una de las versiones más bonitas con diferencia. Pero bueno, lo dejaremos aquí porque ya estáis viendo aquí, pues bueno, todos los helicópteros de la policía de Dubái. Que nada, no puede ser la cosa más y más ostentosa. Seguimos andando. Nos vamos directamente a este C-390 Millennium. Pero vamos dando vueltas buscando el aparato ruso que estaba haciendo sus piruetas. Vaya, creo que era el aparato ruso. Tampoco ahora mismo no estoy oyéndolo, pero... pero si no estaba en el suelo, o estaba volando, o estaba a punto de despegar. Y empezaré a hablaros ahora del Saab Global Eye, que lo tendréis a mano derecha dentro de un momentito, pero que hay mucho que decir. El Global Eye es una plataforma de control y alerta temprana aerotransportada, o AEV-ANC, de múltiples funciones de la empresa sueca de defensa y seguridad Saab. Global Eye consiste en un conjunto de sensores que utilizan el sistema de emisión y radar EREI-ER, rango extendidos de Saab, instalado en un avión comercial de largo alcance Bombardier Global 6000. Un avión realmente bonito de verdad. El sensor principal del Global Eye es su radar de alerta temprana aerotransportada o AEV EREI-ER, con un peso máximo de aproximadamente unos 1000 kilos. Estos que tenéis aquí encima, esta barra así larga, está montada sobre el fuselaje Twin Jet. Saab ha citado un alcance de hasta 450 kilómetros para el sistema de radar AEV cuando se vuela a una altitud operativa de unos 30.000 pies, y en comparación con versiones anteriores de este mismo radar, Saab afirma que ha logrado un aumento del 70% en el rango de detección, logrado mediante el uso de nueva tecnología como los módulos de transmisión-recepción de nitruro de galio. Según Saab Group, Global Eye es capaz de detectar y rastrear una combinación de objetivos aéreos y de superficie, y estos últimos tanto en tierra como en mar, mientras que son posibles pues, tiempos de misión de hasta 11 horas seguidas sin repostar. El alcance de 450 kilómetros del radar es de una línea de visión y está limitado a 450 kilómetros debido a la forma de la Tierra, y el alcance instrumental es en realidad de 550 kilómetros. Y el primer contrato que firmó Emiratos Árabes costaba aproximadamente unos 1.270 millones de dólares para la adquisición de dos de estos Global Eye, y finalmente se adquirió un tercer aparato con un coste de 235 millones la unidad. O sea que de barato, nada de nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!